Vaya, entonces ahora sí. Ok, la elección de los capitanes. Vamos a llamar al frente al primer capitán de los equipos. Ya sabemos que solo eres tú. Capitanes, Henry tiene cara de capitán, mire, ve. Aquí también, aquí hay cara de capitanes. Los capitanes tienen que tener las cualidades siguientes. Tienen que ser luchadores. Tienen que ser algo que no... Bueno, aquí en el 4K no se puede pedir mucho, ¿verdad? Así que lo que menos existe aquí es liderazgo. Así que si buscamos líderes, ahí sí la regamos. ¡Sí, sí! ¡Eres cara, pero de bolo! No, pero líder de bolo, líder. Así que ni modo. Vamos a tener que nomás tomar en cuenta lo que es las personas que les gusta guerrear. Ve que yo fui líder. No darse por vencido en nada. Por nada. Enfrentarse a las adversidades. Eso tiene que ser una de las cualidades de los dos capitanes que vamos a llamar. Lamentablemente, el Diablo y Pei ya fueron capitanes. Y si lo elegimos a ellos como capitanes, casi que van a elegir los mismos equipos. Así que no podemos repetir lo que ya se hizo una vez. Los errores tenemos que solucionarlos. Imagínense, ponemos los mismos capitanes. Y por ejemplo, el Diablo eligió entre la Nayeli y la Abby. Y la Nayeli pasó un año resentido con el Diablo. Y ahora pues llamamos al Diablo como capitán y elige a otra, a la Odalis, en vez de la Nayeli. La Nayeli va a quedar más resentida 2 años. ¿Para qué queremos una mujer resentida por 2 años? No. Así que no. Ahora llevamos piojo por 1 año. Sí. Así de que no podemos repetir a los capitanes. Ok. Así que tienen que ser personas que guerrean, que luchan hasta el final sin cansancio. Así que vamos a llamar al primer capitán. Y aparte de eso, que los capitanes tienen que tener las mismas o parecidas destrezas o condiciones físicas. ¿Por qué? Porque si no, desde ese momento estaríamos dejando débil a un equipo. Así que tiene que quedar parejo. Tienen que ser luchadores. Así que vamos a llamar al primer capitán. ¿Quién será? ¡Berky! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Berky! ¿Quién será? Cama, usted me podía mucha paja, doña. La diarrea me quiere hallar. No, 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 así es. Ayúdame, no, okay. Vamos a llamar al primer capitán. Que luche, que no se dé por vencido hasta el final. Vamos a llamar nada más y nada menos que... Es que no sé todavía, no sé todavía. Es que está bien duro, está bien difícil. Está bien difícil. ¿A quién llamarías tú, papá? ¿De capitán? Ay, tampoco sabe, está igual que yo, imagínense. Ok. Pastor Zúñiga, ¿usted quién elegiría, Pastor Zúñiga?
A Chiri. Bien, adivinaron que Chiri y Pululo. Vaya, vamos a llamar al primer capitán. Vamos a llamar al primer capitán. Y el primer capitán. Anótelo ahí como capitán, por favor. El primer capitán, chicos y chicas. Por decisión unánime. O sea, solo yo. Que pase, por favor, como representante, ya sea del equipo amarillo, equipo verde, Choco. No es algo. Vamos a ver quiénes apoyan al capitán Choco. No, ahora es ex enculado. Renovado. Vamos a ver, antes que nada, una entrevista con el primer capitán. Primer capitán, ¿está dispuesto a dar todo por su equipo? Vamos a dar todo por el todo, es un gran compromiso, pero si el barco se hunde, mejor prefiero hundirme yo antes y salvar a mi equipo. Ok, Capitán Choco, la pregunta del millón. La pregunta del millón. Si le toca zamparse al barril de cabeza encerrado ahí por su equipo, ¿lo haría? Dos, tres veces, cuatro, lo que sea. Ok. Entonces. Porque si le creo, uno encaprichado hace cualquier cosa. Es cierto. Ahí viene la prueba. La primera prueba. Por vida, ajá, que es cierto. Vaya. Así me choco. Te vas a agachar hasta el fondo. Y todos le vamos a pagar. Vamos a ver. Y son dos, tres veces. Y todos vamos. Soltalo. Vale, vamos a contar hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya. ¡Huela! Resistió. Mire, de haber sido sabio, hubiera hecho un reto de estar encerrado en un camión. ¿Sabes cómo estaba ahí? Como que el pollo estaba allá. No, vaya. Entonces, eso quiere decir que viene a entregar todo por su equipo. Vamos a ver. Vamos a llamar al segundo capitán. Ay, no. Hasta el dedo tengo echado comido, mire. Hasta acá, déjeme, señor. Hasta está cheleando la Jessica. De los dientes, pero está cheleando. La Jessica contenta, mi ex enamorada. Vamos a llamar al segundo capitán. Que pase, por favor, el segundo capitán. Dale aire. ¡Chuga! Pase, Chuga, para que vaya a llamar al capitán Tico. ¿Cuál? Ok. Ok. Diferentes poses. Los lentes, quítate los lentes, papá, quítate los lentes, que no te ayudan para eso. Ahora con la mano que está afuera, los dos juntos, así ve. No temblés, Choco, no temblés. No estás en el barril. Déjame un beso, papá. Pásame la foto.
Peleyen, peleyen, dijo la Bessi. Peleyense, peleyense. Peleyense, dijo la Bessi. No tomaron de espalda, pues, y de espalda no. Una de espalda, solo para que tenga diferentes poses, dijo. Ajá, vos así, vos de frente. Más de frente. Más de frente. No, solo Choco, y vos de espalda. Va, vos de espalda, sí. Pero poner cara de bravo, Choco. Cara de bravo y pose. Que se vean los músculos, papá. Que se vean así, así. Hola. ¿Dónde la marica, güey? Ay, Dios mío. ¿Para qué no te se van? No, estamos como estamos. Ya sabemos en cuál equipo va a ir la Bella. Si me manda a mí con ella, y con la Bella. No, porque no sabe si le va a tocar elegir al otro. Vale. Vamos a comenzar ahora sí ya con el conteo de las personas participantes. Vénganse. Vénganse. Vénganse, sin vergüenzas. Bienvenidos. Sin vergüenza. Vaya, vamos a comenzar ahora sí con el conteo de los participantes. Vamos a ver, cuéntense por favor, a partir de la Joana. Nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15, digo ya. 14. Vaya, entonces estamos exactamente 7 y 7 mujeres. O sea que en cada equipo va a haber 7 chicas, 7 guerreras, 7 mujeres que están dispuestas a dar todo por el equipo que les toque. Ok. Chicas, ustedes no van a elegir al capitán. Ustedes serán elegidas por el capitán. En una oportunidad el capitán va a elegirlas y en el otro le queda la sobra al otro capitán. Eso es un hecho. Así que vamos a comenzar con las damas. No, el color va a ser el último para que no haya distinción de colores. Para que todavía haya suspense.